estoy aquí en una aventura más de la Ruta del Guarique porque he venido a visitar la hamburguesería Carnívoro. Así que no me preocupo el día de hoy por perder la línea porque yo definitivamente me quedo para hacer esta nota para que haya para acá. Así que no te pierdas y vamos a ver. Y me encuentro aquí con Luz, quien es una de las encargadas de la tienda, quien me va a comentar qué opciones podemos encontrar aquí. Hola, tenemos varias opciones, desde hamburguesas clásicas como combinadas, submarinos, tenemos la especialidad que se llama Metro Carnipolitano, que puede ser acompañado como para dos personas. También tenemos alitas a la barbecue, alitas clásicas, alitas orientales. Tenemos las salchichas, salchimistas, salchiclásicas, salchiroyal, que viene con huevo y queso cheddar. Y si yo no quiero comer hamburguesa, ¿qué otras opciones, qué otros platillos me pueden ofrecer? Hay una hamburguesa que se llama rellena. Las hamburguesas rellenas vienen, puede ser de barbecue, puede ser de Gordon Blue, que viene con jamón y queso, o hawaiana. ¿La especialidad de la casa cuál es? No, realmente todas son muy ricas, pero para mí es el Metro Carnipolitano. Primero por su tamaño, viene acompañado con dos carnes, dos filetes de pechuga, dos huevos, dos quesos. Aquí van a encontrar nuestro delicioso Metro Carnipolitano, el cual está elaborado de un pan ciabatta de 25 centímetros y dos hamburguesas carnívoro de 150 gramos, más dos filetes de pechuga, dos lonjas de queso y dos huevos, y con su deliciosa papa fritas. Decirle a la gente para que pueda venir a ver qué es lo que le diferencia a Carnívoro la hamburguesería, para que puedan conocer. Les recomiendo que se van a comer una buena hamburguesa, y aparte de una buena hamburguesa, siempre los recibiremos con cariño. Recuerden que pueden hacer sus pedidos por las aplicaciones de Glovo y Uber Eats. Y así culminamos el día de hoy con la Ruta del Guarique. Yo soy Ingrid Guerra, en cámaras me acompañó William Ríos, y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.